Hiroto Kiyoguchi y Esteban Bermúdez aún tienen trabajo por hacer y ahora con una fecha límite firme para ayudar a acelerar el proceso. Este jueves, la Asociación Mundial de Boxeo reordenó una pelea de consolidación del título entre el par de pesos Mosca Jr. La instancia marca la tercera vez que las dos partes han sido llamadas para hacer un trato, esta vez con un plazo final de 10 días antes de dirigirse a una subasta. Kyoguchi de Japón, con récord invicto de 15 triunfos y 10 knockouts, tiene el título de peso mosca junior super de la AMB, mientras que Bermúdez de México, con balance de 14 victorias, 10 knockouts, 3 derrotas y 2 empates, actualmente se desempeña como el campeón de peso mosca junior mundial de la AMB. Los dos fueron instruidos por primera vez para trabajar en términos el 10 de junio y nuevamente el 18 de agosto. No hay más margen de maniobra, ya que la AMB sigue comprometida a reducir la división a un campeón reconocido. La Asociación Mundial de Boxeo sigue avanzando en su plan para reducir títulos mundiales y en ese sentido envió una comunicación a los equipos de Kyoguchi y Bermúdez, otorgándoles 10 días para llegar a un acuerdo para pelear, manifestó Carlos Chávez, presidente del Comité de Campeonato de la AMB. Kyoguchi está representado por Mushroom Boxing de Eddie Hearn, mientras que Bermúdez está firmado con Greg Cohen Promotions. Ambas partes fueron advertidas en junio de que a ningún boxeador se le permitió entrar en otra pelea sin antes resolver los términos en el choque de consolidación del título ordenado. Mushroom intentó colocar a Bermúdez en su programa más reciente, en una defensa del título programada para el 16 de octubre contra Jesse Rodríguez. La pelea fue anunciada como parte de un programa encabezado por el ex campeón de cuatro divisiones Mikey García, quien perdió una decisión mayoritaria de 10 asaltos ante el español Sandor Martín. Bermúdez fue retirado del programa luego de que la AMB se negara a sancionar su pelea con Rodríguez, quien pasó a enfrentar y eventualmente frenar al reemplazo tardío José Alejandro Burgos. En cambio, Bermúdez permanecerá en el anzuelo para enfrentar a Kyoguchi, quien ganó una segunda corona divisional luego de un paro en el décimo asalto de Heikki Buddler en su pelea por el título en la víspera del Año Nuevo 2018 en Macao, China. Tres defensas del título le siguieron a Kyoguchi, de 27 años, incluida una detención por lesión en el quinto asalto de Axel Aragón el pasado 13 de marzo, que sirvió como su debut en Estados Unidos y su primera pelea desde que firmó con Mushroom Boxing y el manager Eddie Reynoso.